3, 4. ¿Puedo colocar aquí? Sí. 7, 8, 9. ¿Y invocación normal? Esto no vale. Sí. Perfecto. ¿En qué idioma está ese Brander Regain? Esto está en francés, esto está en español. ¿Qué combinación? Continúa. Cabrón, si yo salí de Quimio, yo estoy insano. ¿Qué pasa que yo comprar eso? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué insinúas, caballero? ¿Qué? ¿Efecto primero? Sí. ¿Efecto pañuelo? Sí. Ah, no, tú negaste. Tú negaste una carta, ¿verdad? Había dicho de sacar a este cadáver, porque se me dio una carga. Ah, pues sí, tienes 4000 para ganar. Sí, porque se sube a mí cada vez que tú successfully negate algo mío. ¿Añado con Luberio? Sí. Bro, yo voy a hacer trampa con lo bueno que yo soy cuando jugamos random, no buscamos cosas de YouTube. Tío, levanta 3 cinturas. Sí. Anyway, ahora mismo tengo que salir de vacaciones porque yo no he hecho nada con él. Literal, esto es lo que me está haciendo el juego. Efecto de cosas. ¿Qué hace ahí? Ok. Te va a buscar una carta centurión, ¿verdad? Me lo coloca en espíritu. Yo quiero destruir. Lo que pasa es que lo malo de hoy es que es uno para arriba. Pero si tú me sigues voy a hacer efecto de gárgola. Sí. Lo voy a bajar 4 niveles. En el nivel 4 ahora. Sí. ¿Hay un centurión en nivel 8? Hay un centurión en nivel 8. Ah, sí, sí, verdad que sacaron un nuevo. El primero primos. ¿Qué nombre? Efecto de Primus, efecto de Gárgola. ¿Qué hace cada uno? La Gárgola se me coge para abajo. ¿Okay? Y el Primus me va a añadir un emblema. Ok. ¿Sí? Sí. Sí, no. Ah, ok. Esto se puede hacer, by the way. ¿Tú? Pero tienes que sacar los crisis para que todo el mundo coja un crisis hasta que no salga el crisis. Me va a colocar un centurion aquí. Okay. Pero estoy bloqueado centurion si ese centurion está otra vez arriba. Ok. Bueno, me lo queda del este. Puedo bajarle cualquier otro. Me lo imaginaba. ¿Te estoy dando esto aquí? Dale, que yo estoy esperando. Yo estoy esperando que me saque el nivel 12, dale. Un paso a la vez, un paso a la vez. Efecto de Atri. Sí. Y efecto de Atri, voy a jugar carta. Ok. Y ahí está. ¿Carta de mano? Efecto de auxilio. De... Ah, ese es el otro. ¿Qué hace ese? Ese me añade una carta centurión. Ok. Y en el end phase, si tengo una carta vanish, lo coloca en el spirit trap. Ok. Y mientras en este phase off, no puedes destruir los spirit traps. Ok. ¿Por qué? Estoy añadiendo... Ya la descarté. Dice choose four, botó el nombre. Cabrón, yo vi un video con esa mierda. Que es un video de un gatito que siempre son gatos. Que la maíz gata la oreja, se le muere el pai. Falange es eso. Ok. El 90% de los videos son gatos. Ah, pues yo. O sea, aquí. Sí, cabrón. Te lo voy a dar otra vez porque voy a jugar pronto. Pronto. Voy a activar Mándamo. Sí. Y voy a tardar el Ferbeiler. Sí. ¿Eso no significa que ella va para el Spell Trap en el final del turno? ¿Qué? ¿No significa que ella va para el Spell Trap al final del turno? ¿A qué te refieres? El efecto auxiliar, ¿va a ponerle el spell trap al final del turno? Del banish o cementerio lo... que no importa cuál sea. Ah, voy a hacer el regain y voy a hacer el banish. Sí. Andamos en el face y el regain va a devolver para jugar. Sí. Sí, el regain sí se quedase. Tristemente. Y ahora el próximo turno tienes un deep battle gratis. Puede ser que sí. Voy a tributar el mandamos para Luberio. Ok. Y ahora te pones otro Branded. 8,
8, 9, 10. ¿Qué? Ahora te pone otro Spell Trap Branded. Pues, si lo cogiera, lo hacía. Ah, ¿no lo tienen? Solo coge Gleaning. Ah, te tienes que coger Etude, que hace que todo lo que otro puente use para pa extra. Yo lo cogía, pero no un Brick. Y también cogía Branded Beast también. Te recomiendo que cojas uno del otro, porque los dos, pues ahí. No los coge los dos a la vez, tranquilo. Ok, pero. Todas las sugerencias que me estás dando, ya yo las hice. Créeme. Yo he jugado todo con estos pendejos. Entiendo. Yo he hecho de todo con estos pendejos. Voy a empezar aquí y me voy a jugar. ¿Por qué ese se fue? Porque yo puedo bajar la especie de summon de la mano enviando un centurión. Ok. Otra vez. ¿Sí? ¿Voy a hacer efecto del conejo? Sí. Y esta hace que tus Spelltrans no puedan ser destruidas, ¿verdad? Esta hace que mis Spelltrans no puedan ser destruidas. Y eso se invoca, ¿sí? Bueno, tiene que ser un otro que se invoque por el silueto. Pues mira, si era verdad, si lo baste. ¿Qué? Pues mira, si era verdad, si lo baste. Intento entrar en Fizz. Sí. Efecto de auxiliar. Sí. Te da el espacio libre, justo para eso. Y efecto de mana. Sí. No. Los dos centurones se invocan cuando yo invoque o cuando es. Durante el main phase, cuando me dé la gana. Ah, qué bonito. Él sabría de Dragon. Está suando. ¿Dragon? Este protege el backlog, ¿verdad? Todos los peligros. Pero sí. ¿Qué tú estás jugando en Yumi? ¿Regular lo que tú juegas hoy en día? Catching Fire para destruirlo. ¿Tú te acuerdas de GX? Fire para auxilio. Sí. El character de mi nombre de un Shadowrun. Que es como la versión oscura de Jade. Voy a activar el Deckard. Uno. Miro las dos cartas del soporte. Sí, porque es como mi canco. Igual le puse. Con una para mal. Tiene cero ataque. Y hace que todo con las cartas correctas, todo el daño que supone que cojas tú, el oponente lo coges tú. 4, 5, 6. So, por ejemplo, si tú tienes un monstruo de 8000 y él te da 7, así porque sí. 10 y robo una carta. Y vos otras cosas, baja Spirit, 10, 12, 13. ¿Eso qué hace? Por cada carta, por cada trampa, Spirit Trans continua, puedo negar cartas tuyas y vas a empezar como un reptil de BC. Para que puedas bajar. Así que ahora mismo es un bot. ¿Qué? Así que ahora mismo cuenta con un bot. Diablo, lo sí, resuelve. Resuelve. Así que se niega esto. Sí, se vuelve a una carta más. ¿Qué? Como tenemos tres superhéroes, tienes que descartar la barra. Activa el sexto de bar en mano. ¿Puedo leerlo? ¿Puedo leerlo? Ella, cuando está en mano del cementerio, manda una carta llena de vida al cementerio, le invoca a ella. Y cuando es invocada, le invoca un lleno de vida al cementerio. Paga el costo, por favor. Sí. Sí. Ese tributa 2 y destierra en campo. Si no, yo puse una y esta tuya es tuya. Pero yo tengo que hacer el mismo campo. Sí. ¿Y en Valencia una carta? Sí, Valencia una carta de campo. Efecto de ella para invocarlo a él. Todavía está en la mano, por favor. Ok. Gracias, Sol. Efecto ahí en campo para invocar. Shen 1.
dale, Chema. Chenin 2 Brigade para traer la mandana. Sí. Chenin 3 falanges para removerla. ¿De moverla la de izquierda? La de izquierda. Exacto. ¿Sí? Estoy invocando aquí. Y este es como quiera. Y estás invocando el Mando esto Que... efecto mandamos para Lenfis. Sí. Sí, puedes proceder. Bueno, mira lo que efecto esto para invocar. Voy a hacer el efecto de Darkseid, mira, en fin. Voy a destruir esta carta. Tengo más dos y robo una carta. Ahora efecto, gano una carta del visto de Pipo. Sí, robo más tres y robo una carta. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fui 5 en su papel. Pensando cuando yo. Okay. Con calma, con calma. Sí, sí. Siempre pregunta, porque puedo hacer algo. Y acuérdate que yo tengo cartas que triggeren cuando monstruos caen. Ah, sí, verdad, eso. Era tan eso sí se olvidó. Sí, por eso. Eso es cuando un monstruo es invocado, ¿verdad? Supongo. Este. El campo. Cuando un monstruo es invocado. Pensando. Y van para el toque. Durante tu main phase o battle phase puedes banishar. Puedo banishar ella y una carta que tú no tienes. Un monstruo. Llevo escuchando gente preguntando por eso, son no sé si está. Por eso. Siguiente preguntando los que no llevan. ¿Qué hace? Se invoca como monstruo. Todo centurión tiene ese mismo efecto. Ok. Sí. Me sigue saliendo carta cuando no hay discard, cabrón. Efecto, efecto. Va a hacer sincro y el efecto de Atri, ¿cuál es? Y puedes hacer sincro con. En resolución puedo sincronizar siempre y cuando un material sea sincronizado. No, pero no aquí. Chain Oki. Target del Slayne. Atri. ¿Y el tuyo? Slayne. Como quieras, si tienes que irse para el tienes que detener el monstruo en disco. Si tú le detienes a alguien, si no me pisas, ¿qué hace? Desde que tengo un monstruo mío, si resuelve, él baja y hace 5. Resuelve. Sí, lo resuelve. Que ninguno se ha dicho entonces. Vamos aquí. ¿Y eso qué hace? Y estoy jugando por el efecto de... Sí. Y perdiste el de Stando Centurion. Perdí el de Stando Centurion. No, eso. ¿Eso qué hace? Cuando él baja, se te da todo tu moto. ¿Lo pongo como? Lo pongo como. El otro efecto es que todos los percasters míos tienen doble piercing. A ver. Activo en mano. ¿Cuál es? Este básicamente, si él está en mano cementerio, te enseño otro monstruo y los invoco los dos, pero estoy bloqueado. El costo es revelarme. Sí. Pero también tiene la opción de que salga, creo que los edges así. Sí, está resuelto. Ey, tú viniste que me querías que romper la mano y ahora yo soy de los pintados. Pensando cuando yo era loco. ¿Sí? Chico, pero estás ahí siendo más agresivo verbalmente. ¿Y se descarta lo mismo? Activar el sarcófago de ring, bueno, un montón. Sí, bueno, una parte. A él importa, cabrón. Está eso se ve. Sí, está. Está igual de allá. No, de allá. ¿Puede ser Exis? No, siempre vamos a jugar cartas. Vamos por el de Plaza Centro. Es el machín. La trampa que tú tienes de defensa. Día 22. Oye,
para allá. Activo aquí, esto va a estrés y cojo esto para la mano. La segunda es que aquí voy a entrarme, pero ya yo puedo comprar el... ¿Vos tirar efecto? Sí. ¿Resuelve? Sí. Una carta, una carta. Me quedo con el centurión ahí atrás. Yo siempre estoy ganando. Y... y pongo... Regain. Pero mira estos dos. Yo estaba contemplando, por eso me quedé pensando antes de que tú hicieras eso. Sí. Pero no sabes eso que yo iba a... Entro a fase de batalla. No, tienes batalla. Ah, ¿verdad? Activaste el con... Sí, es costumbre. Estoy acostumbrado a guardar los unis para otro turno, espera. Estoy perdido aquí. ¿Qué tengo ya, que hacer? Ok. Voy a activar el efecto. Los dos cobamos. Y los dos le damos un material. Y si no hago, pues... Yo no importa lo que doa, va para él, así que... Tú tienes... No tiene que ser lo que doas, por si acaso. Es carta de tu mano o campo. Es que dijiste, no importa qué jodemos. Dijiste la frase, no importa qué jodemos. No, que qué importa, no, no, no importa lo que doy porque no tengo mano. Estoy pensando. Está jugando. ¿Eso es cuando él tiene más nada? No, es una vez por turno, tú que haces. En face out, si todo va bien, pero ah, ¿es todo el turno? Es todos los entes. ¿Detectaste alguno? ¿Qué? ¿Detectaste alguno? ¿Qué? ¿El efecto no es del, el efecto del no es cuando destierra? Durante cada entes. Ah, qué bonito. Ah, pues me lo tenía que llevar a él entonces. O sea, robé la misma. Hindsight. Sí. Standby. Continúa. ¿Memphis? Sí. Ella se invoca y doba, ¿verdad? Se invoca y como efecto aparte lo... Qué bonito, continúa. ¿Cómo hiciste lo del líder? ¿Efecto más rojo? Sí. Esa carta es buena, ¿sabes? La Atri. Para ti, para resolver el efecto, necesito un centurio, un arma en el Gager, pero ya tengo los tenis. Ok, pues ya dejo de ser tan buena. Sí, sigue de... siendo buena como quiera. Sí, que, pero que no, no es para todos los decks ni nada de eso. De eso sí. ¿Viste el Dispatter? Oh, no, no, no es. ¿Este qué nivel es? Los dos son nivel 6 y este es turno. Destruye una carta de uno más. Efecto de Crimson, pero de Superman volví a poner la mano. Ese no me lo esperaba. Eso yo sé que no. Eso me imagino. Voy a hacer el lazo centurión. ¿Qué? Puedes destruirme. 2, 4, 6, 9. ¿Te estoy la primera? Sí. 11, ¿te gusta? A diablo, por lo menos. 12. ¿Me quedo? No, quito. Okay. Un día para otro, ya en enero, después ya en febrero salieron los structures. Todo el mundo casi ni para cortar. ¿Es verdad? Y... ¿todo el mundo prestando? ¿Soy yo puedo destruir de la carta de la mano de él? Ah, pues está despichado. Casi no. ¿Sabes cómo? ¿Qué estoy dando? Va a ser el Joker Monday. Porque yo jugué eso. Casi no. Sí. La puse ahí en la grada después de esta parte. Y quiero asegurarme bien que esté vivo. Estos son dos. Tres. Trías. Yo creo que Trías y Hart son los bonis, ¿verdad? Te tengo Marder también, pero tengo muy pocos monstruos en los oscuridades este vez. No, ¿qué carta es? Voy a enviar a Loberia. ¿Qué estoy a juego? La primera vez que vamos a escribir, bajo uno. Ahí hay tres. Entonces, como destruí con efecto. Ya solamente matan. Bueno, siempre me ha tratado de asegurar. Efecto legal de bajo. Han pasado que eso no era necesario. Déjame usar otra vez. Bueno, hay una cámara que está viendo este juego.
So, va a haber gente que van a querer ver lo que estoy haciendo. Nada, mucho batalla. Vamos a ir aquí. Básicamente, si el gato janguea mucho con nosotros, con él. Voy a admitir, se ve lindo este Joe. En algún momento se me tiene que acabar la gacha. Está jugando contra alguien que desafortunadamente desafortunadamente sabe lo que hace. Había salido de mi Striker Dragon, ¿cuál es el centro? Uno de los muchachos que está aquí, él también lo jugaba. Ay, yo lo jugaba porque lo jugaba antes de que saliera el soporte, antes de que saliera Bala y antes de que saliera el Cucú. Y pues ahora tiene a Bala, tiene el Cucú, tiene el soporte nuevo, pues... Pues lo jugó con todo eso. Y él lo jugó con Tresto Spirit y que eso era hasta peor todavía. No, es que yo uso todo de esta vez que en este... En el caso de él, lo único que necesitaba hacer era bajarme doble avión y después hacerme F0. Eso acaba con la mayoría de decks, pero yo tengo Chaos Angel, tengo ahí para buscar Monstrosity, tengo los Runic, tengo... Sí. No, no me gusta sacrificar. ¿Qué? No me gusta... No me gusta perder el extra. ¡Yo! te entiendo por completo. Okay, it's not that bad. Al menos no de este, porque yo cogí a Prosperity en Temple. Vamos a... Sí. Sí, pero aquí no. Quiero que te entiendo por completo. De la mano. Clase calambre. Que no mejor así. Me quedé doblado con los pies de Mazo. Por diferentes BP cogemos. Oh, right. En la mano. Y este deck lo tengo sin staples. Puro engine. Sí, es que lo I mean, los Runics técnicamente son los engine tracks. Le iba a poner las staples, pero me quedé jugando Magic y me quedé sin tiempo. Yo que tengo ahí la Ash, la Super Poly, los Ball Breaker. No, yo te entiendo muy completo. Los Runics sirven como utilidad también, en ese sentido, o sea, tú también. Pero no si voy segundo. Vas primero, ¿verdad? Sí. Stand by main. Esto es nombre para invocar. Activo Monstrosity para invocar del deck. Sí, ya te iba a hacer el combo completo. Ya tú lo sabes. No importa si me va a hacer el combo completo, ¿no? Yo, mi mano es 4 bricks. ¿4 qué? 4 ladrillos. Ah, ok, te entiendo. Y ahí el combo es... Sí, tranquilo, el combo es doble avión, me tumba 2 de la mano. Ya lo sé. Y después el Draco. Ese es el... Te lo estoy diciendo, ya me han jugado ese de cante. Esto es todo lo que se necesita para el combo. Sí. Y tengo Ash y tengo Impulse, pero no, joder. Yo tengo como 18 cartas para ese combo, pero no abrí ninguno. No, qué bueno, ¿no? Ahora tú vas primero, no me importa mucho lo que pasa ahora. Bueno, vamos a ver. Tristemente no tengo los board breaks. Ahí, pues, vamos a ver. ¿Puedo terminar friqueando también? ¿Tú te imaginas? Puede pasar. Me pasó juego 2. Bueno, pues no es por ser mala gente, pero espero que te pase. Vamos. Pero sin ser mala gente, ¿sabes? Claro. Tranquilo. Eso se entiende por completo. Si hubiera sido
hubiera sido bueno tú hacer ese combo en cámara, porque así la gente sabe, pero... Nacho, si el tiempo no fuera un factor, te dejaba hacer full combo. Pero tristemente el tiempo es un factor. Y yo tenía el extender, que es el cucú, que básicamente el combo termina con el Draco y con el Levitain en el campo. Que es bonito, bonito. Todo el mundo que esté viendo este duelo, si tú ganas el próximo, va a decir, diablo, ese único es una porquería, no viene a lo que hizo. Por eso estaba pensando, como que en un punto te tengo que dejar resolver todo el deck para que la gente vea lo que está pasando. Pero... Tenemos 20 minutos de... Tenemos 19 minutos que nos quedan. Ajá, por eso yo dije, mira, si tuviéramos más tiempo, pues te lo dejaba, pero no queda mucho tiempo. Eso. Lo único malo es que el que va a perder por el tiempo casi siempre soy yo. Porque como mi deck se sacrificó la Battle Face, es difícil que tú pierdas vida. ¿Eso es verdad? ¿Eso soy yo? No, para. Tristemente empiezaste. Y tristemente no tengo staples aquí para hacer baño. Bueno. Tienes runes. Eso puede ayudarte a hacer mi board. Sí, pero sacar, pero tenerlos una cosa, es usar los otros. Eso es verdad. Añade. Tranquilo, ya. Ah, pero tranquilo, ya tú sabes que yo no tengo staples en este deck. 4. Pero eso lugares. Aquí con un poco completo. Ya. Sí. Yo estás el tío, esto es un espectáculo ahora mismo. Eso es por Santurce. ¿Sabes todas las veces que han guiado ahí? Y ese te gusta. Porque él apareció de la nada. No me lo de juramento, yo hice el militar y estoy aquí cada vez. Casi se llama, mira la recta. No te estoy mintiendo. Ay, ¿por qué la tienes que tener en español, por Dios? Porque todo el día está en español. Culpa la fiesta por tener las cámaras. Yo no gano, yo estoy pato, me fui. Bueno, ¿sabes qué? Ya lo dije. Por si acaso, todos los centurios son basados en el Imperio Romano. Por eso es que se llama así. Ah, sí, eso sí lo sé. Oye, esto está basado en un deck del anime. ¿Qué? Esto está basado en un deck del anime. Puede ser. Había un deck del anime que estaba basado en el Imperio Romano, pero como era muy, muy fuerte, porque era básicamente uno de tierra que spameaba Linsa todo lo que da, pues nunca lo sacaron y pues sacaron Centurion. Sí, toma carta. Y ahora auxilio, ¿no? O la gana. Que técnicamente no lo tomaste, increíble. Vamos a pretender que no nos joven. Yo sé que par de... Ah, está en diciembre, si es... ¿Cómo Breaking Benjamin? Breaking Benjamin. Me gustan los dos. Sí, pero no, va a estar... Ruso. El Breaking va a estar... Va a estar bien. ¿Tú sabes cómo va a estar el portador de allí? ¿Normal? Sí, yo soy yo. ¿Puedes jugar gárgola? ¿Qué va a hacer? ¿Puedes atributar la gárgola? Puede ser... Ah, pues tiene que... Bueno, ¿no? Y le nivel. Pero Brand de Regain. Ya viste la sinergia de este. Sí. No me lo esperaba. Y esto también tengamos. Sí, pero eso no puede ser porque tiene que ser nivel 8 o mayor. Eso es verdad. Sí, porque estaba testeando con Blue Eye, pero ya tú sabes.
hecho como 5-0 me dio ella. Pero es porque en tres de esos no, duelos, turno, en el primer turno... Setea, ya, ahí, la coloca. Pero el dragón. Okay. Yo unirle con mis hand traps aquí como que... Pues, no va a hacer nada. Ajá, para los de ninguno y la magia en ese mismo turno o en el otro. Okay. Royal la magia me va a colocar el atri. Y esto me está bien. Pero con tan pronto le bajé los insets y es que ya hizo. Ok, ya. Ah, tributo a the fetch mode. Preocupó por el tiempo, pero yo no creo que yo sobreviva los 15 minutos que tenemos. No me digas eso, yo soy ciego. Porque de pecho tienen que hacer un error, pero solo hay dos. Voy a hacer más, no mucho, porque no hay buena. Son bailoteos de golpes. A ver cómo va. Voy yo. Voy a... hacer el efecto de Gárgola para volver. ¿Se vuelve allá? Vigain, nada, qué susto. Sí. No, porque yo también hace eso. No me asuste. Ya tienes el Atri, que es un hand advantage ahí de Gravy, ¿no? Eso es verdad. Se va aquí. Voy a activar el... Y esa mierda, cuando ves el campo, me echaba la vida. No te preocupes, porque lo voy a enlazar. Si sí, lo es, David. Y yo me quedé como el cabrón, yo estoy tirado, ¿qué es esto, cabrón? Le di un campo de pollo. ¿Qué? Estaba confundido. Te estoy dando el de pero en el Enfis voy a hacer eso, que mandan. ¿Para qué me lo da? Porque no sabía, porque técnicamente con mana no puedo recogerle que. So, hindsight. Pues, con calma, cuidado. Me gustan los beaters, pero no tanto. Estamos a ver, efectos en campo: tienes el auxilia que te protege el backrow y el David, que cuando se. Cuando lo activas. Qué bonito. Normal Divine. Divine. Sí. Efecto en Summoner. En Summoner. No. Eso lo niega, ¿verdad? No, lo va a enseñar. Ella resuelve. Ah, qué bonito. Mando. Qué bonito, me lo entiendo. Ah, porque te gané con este. So, tú quieres quedarme pena. Fine. Efecto de Miguel, devuelve este. Para el fondo del deck y robó una. ¿Yo? Yo robó una. Ah, menos mal. No, que susto. Quisiera. Vamos a ser humildes. Un deck meta contra un deck de este brick. Dale. Tío, Flashing Fire para destruir el auxilio. Me dieron 10 pesos. Esta está queriendo auxilio, va a tratar de resolver, ¿verdad? Sí. No se explota por culpa del primero. Eso es una apuesta tan fácil. ¿Qué? Centurión nivel 5 más arriba no puede ser destruido por efecto de carta. No, porque es que ese cabrón es como... No, te entiendo las dos del tope del deck. Tengo entendido que tiene que explotar para yo que mueve. No dice If You Do. Dice Den. No tiene que decir Den If You Do. Todo Den tiene que pasar uno para otro. Todo en If You Do también, pero el señor otro medio. 9 millones de diferencia. Hago Dispelling para invocar. Dispelling para invocar el monstruo. Entonces fue adelante de cantar y que dejó cámara siempre pegada. Shane, Baldry. ¿Ok? ¿Algo más? Baldry va a remover mi dueso. ¿Ok? Sí. ¿Va a remover tu cual? El dueso. Ah, ok. Pues sí, resuelve. Al invocas a ese, remueve a Dreadworm y tienes a Atri. Y el efecto este es que tributa otro. Cualquier otro monstruo y. Si vas a una fusión, sincro, esto es sí, ritual, puedo tributear un Lider mío para Vanishor. Qué bonito. Se baja. Estoy resolviendo a ti.
Pero ese no toma el mismo efecto, ¿verdad? ¿Qué? Ese no toma el mismo efecto. Y lo tuyo nivel 5 no puede ser destruido, ¿verdad? Los centurios. Por culpa de ella. Casi no. Invocar a Hui, activo efecto de Hui en cuando llega. Sí, voy a descartar. Baldrake destruye la fusión, ¿verdad? La Manisha. Manisha, qué bonito. ¿Y Atri? Me bajo acá. Ah, sí, ¿verdad? Ok, esto se va para acá porque no. Porque no fue destruido. Estoy jugando, ¿verdad, Atri? Y yo añado. Ponte. Lo tuyo, nivel 5 centurión o mayor, no pueden ser destruidos. ¿Vas al fountain? Cuando lo colocas. Sí. Frente primero. Para invocarse, ¿verdad? Sí. Continúa. Frente primero. Efecto de conejo, efecto de fisco. Efecto de conejo. Ah, como que destruye una carta, ¿verdad? Exacto. Voy a hacer. La destruye. Voy a hacer el pressing pulse para encantar el conejo. Para intentar de negar el conejo. Carta de mano. Sí, resolvió. Me están negando, te van diciendo 3. Estoy añadiendo, estoy sincronizando. Sí. ¿Segura de eso? Sí, está bien, papá. Bien, en resolución de Unifountain. Chaining 2, Ángel. Y no se desolve, es lo triste. Eso es lo triste. Efecto de este en el cementerio. Le invoco. ¿Efecto de ello cuando llega? Me lo tenía esperado. Eso lo niega, ¿verdad? Y se invoca. Lo niega, esto se invoca. Sí. Bueno, ese ya juego. ¿Qué? Ese ya juego. Normal. Bueno.